Espero que estén súper bien. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un pastel hermoso de una piña y lo más divertido es cómo la decoramos. Así que si quieres aprender a hacer este precioso pastel de piña, sigue viendo el video. Para hacer este pastel de piña utilicé puros pasteles de 6 pulgadas de diámetro. Después los rellené y les puse un palillo en el centro para tener un poco más de estabilidad. Y después con un cuchillo de sierra empecé a darle forma de piña. Esto lo necesitas hacer con mucha paciencia y poco a poco para que no te vayas a pasar. Y ya que termines de embetunar la primer capa de pastel, lo llevas al refrigerador por 15 minutos. Y lo regresas y le pones la segunda capa de betún. Recuerda que en el canal tenemos receta de pastel y de betún por si estás buscando alguna. Y lo llevas al refrigerador por otros 15 minutos. Ahora lo que hice fue estirar este fondant amarillo y cubrí mi pastel con muchísimo cuidado. A mí me gusta ayudarme de mis manos o de este alisador. Y ya solo le cortas el sobrante con un cuchillo. Después tomé esta duya, o puedes tomar un cortador de círculo, y fui presionándolo de esta manera. Me pareció muy divertido, es una manera muy fácil y muy bonita de decorar este pastel de piña. Ya que termines de poner todos, tomé un pincel y un poquito de colorante amarillo e hice estas figuritas en cada hoyito. Esta parte yo la hice con unas horas de anticipación antes de empezar el pastel porque vamos a dejar endurecer. Lo que vas a hacer va a ser estirar fondant verde y a mí me gusta utilizar este polvo que se llama CMC, que lo encuentras en cualquier tienda de repostería y ayuda a que tu fondant se haga más duro más rápido. Lo que hago es mezclar este polvo y ya después lo estiro. Y lo que hice fue cortar estas formas de hoja. Vas a cortar 15 de 3 diferentes tamaños. 5 chicas, 5 medianas y 5 grandes. Y después lo que hice fue estirar mi fondant sobrante. Le di esta forma. Tú puedes utilizar lo que tengas en tu casa que te pueda ayudar a detener las hojas de esta manera. Y esto lo hice para darle forma porque se van a secar y así van a quedar. Después lo que hice fue volver a poner el palillo, cubrirlo de este fondant verde y ponerle agua para así ir pegando todas las hojas verdes. Y las puedes insertar y también las puedes pegar con poquita agua porque recuerda que fondant con fondant se pega con agua. Y ya solo las vas insertando de grande a chicos. Y por último yo quise darle un toque muy tropical y lo que hice fue tomar este fondant, rodillo y cortador de círculo. Y lo único que hice fue estirar el fondant y cortar 5 círculos. Estos círculos quieres que sean delgaditos. Después tomé una cuchara y lo fui presionando de esta manera para que diera una vista más a pétalo. Después lo único que hice fue pegar mis 5 pétalos de esta manera y lo dejé reposar un ratito arriba de una bolita de fondant. Y mientras está reposando la flor, tomé fondant lila e hice una bolita y un palito. Y ya solo las pegué en mi flor. Y esta flor la pegué en la piña de esta forma, con poquita agua. ¡Y listo! Así es como haces esta padrísima y muy tropical piña. Y así fue como nos quedó este pastel. Coméntenos aquí abajo cuál es su fruta favorita. La mía es la fresa y el mango. ¿Cuál es la tuya, Anela? ¿Entonces por qué estás haciendo la piña? Oh, porque tomé bollito. Mi fruta favorita, sandía. La sandía es mi fruta favorita. Es muy buena. Excelente elección. Así que ustedes no olviden comentarnos aquí abajo cuál es su fruta favorita. Y no olviden que si lo hacen, le pueden tomar una foto y la mandan a todas nuestras redes sociales o a su favorita. Siempre con el hashtag de Baking Day Channel para que lo podamos ver y podamos estar en contacto ustedes y nosotras. Esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo les mando un abrazo enorme a sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video. Con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. Bye.